¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hemos llegado al viernes y considero que hoy no puedo decir que sea San Viernes. De verdad, mire, ya saben ustedes que los lunes no me gustan, que no me gusta el Levante y que los viernes o a los viernes le llamo San. Pero hoy no se lo merecen porque, según todos los expertos anuncian, viene una gran borrasca y entonces, claro, si nos va a fastidiar la cabalgata, nos va a fastidiar la tarde del viernes. Y ya nos ha fastidiado otras cosas, pues comprenderán que hoy no se merece el reconocimiento de santo. Pero bueno, al final es viernes, pensaremos en el fin de semana por si acaso. Ojo, porque hoy hay de todo. Hoy tenemos, por ejemplo, un encuentro con el reencuentro de OT, de Operación Triunfo, en la Plaza de los Reyes, a las 7 de la tarde. Es una cita que no se pueden perder. Mañana tendremos cabalgata. Beber de Cine tiene aniversario a mediodía. Hay también una potaja solidaria aquí en la Gran Vía. En fin, si se quedan les voy a ir contando todo lo que más o menos ocurre. Ay, no se me puede olvidar, cuna de la Legión, la gran carrera. En fin, ¿qué vamos a tener para casi todo? Lo que no sé si vamos a tener buen tiempo, 80 kilómetros por hora de viento de poniente se esperan, desde las 11 de la mañana más la caída de la tarde, posible lluvia desde esa hora, alertas en el estrecho, bueno, no sé cómo va a acabar todo esto, pero vamos a pensar que bien, la providencia hará algo, seguro que siempre tiene mano en estas cosas. Vamos a comenzar y lo hacemos pues como merece, con la tarta, ya se me había olvidado, Manolo. Y no será porque no huele y porque no la estoy viendo. Fíjense, bueno, esta es nuestra tarta de carnaval, con tarjeta, la tarjeta. Esto es nuestra tarta, Gaby. Parece mentira que esta mañana no me haya preguntado. ¿Qué hacen nuestros amigos los popis cuando llegan estos días, cuando llega este día, el día previo a la puesta en escena de su parodia de carnaval? Pues nos felicitan pues, con una tarjeta como la que están viendo en pantalla, que no dice otra cosa que el entusiasmo es la madre del esfuerzo y sin él jamás se consiguió nada grande. Es una frase de Ralph Waldo Emerson. Gracias por llenar de entusiasmo esta particular locura. Gracias a vosotros por hacernos sentir tan bien y divertirnos tanto con esa locura que le llamáis particular, pero que a estas alturas del siglo no es vuestra, es de la ciudad, por eso no podéis desaparecer, queridos popis. Y ahora no, ahora la dejo ahí para que la vea. Vamos a enseñarla entera, Manolo, que está viendo ahí un poquito nada más y parece que no, ¿no? Pero de momento no la vamos a probar porque queríamos que ustedes la vieran entera, que es algo que no en todas las ediciones conseguimos, porque no siempre conseguimos, siempre la pica alguien. Pero bueno, esta es nuestra tarta de carnaval y ahora empezaremos, compañero, a disfrutarla. Muchas gracias, popis. Y esto va acompañado, ¿de qué? Pues del sonido de carnaval. Nos vamos con una agrupación. Thank you.
en el puente muy exaltado me fui pa' él. ¡Cierra la vista! Me cogió del cuello, ahí para arriba, y a mí me puso en una esquina en mi propio cuarto. No vea que mal rato, pinta una raya con una tiza delante mía y yo me quedo con cara lero. Yo no me lo creo, y me dice nota muy enojado que no la pise o me mataba. Y cuando él se giraba y no miraba, yo la pisaba, yo la pisaba. Bueno, bueno, pues los Piratas del Estrecho, segundo premio en la modalidad de chirigota. Ya saben que la ganadora ha sido una residente en la ciudad de Algeciras, pero bueno, la segunda hemos sido nosotros y lo hacen, ya saben, pues así de bien. Los Piratas del Estrecho. Luego vamos a volver, porque saben que ayer solo pudimos poner la presentación. Luego vamos a volver con ellos, pero ahora me voy a ocupar de otra cosa, porque una exposición de pinturas y manualidades. Pero Manuela Dávila, ¿esto qué es? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es una compañera que ella debería estar aquí explicándolo mejor que nosotras, pero se acaba de operar de catarata y no ha quedado muy bien y le molesta mucho la claridad, entonces le han dicho que no puede tener un foco delante porque le puede afectar. Sin embargo, a vosotras os favorece. Conchita, sí, bueno. Buenas tardes. Se nos ven mal las arrugas, ¿no? Bueno, pero bueno, bueno, muy bien. Eso es salud, ¿no? Yo lo acepto estupendamente. Tú imagínate cuánta gente, ¿eh? Esta sí, mañana sí. No se ha levantado porque no ya. Claro. Y no se las vamos. No, a mí me parece maravilloso cumplir años y nunca los oculto y le doy gracias a Dios. Porque es señal de que sigo para adelante. Hay mucha gente que se queda en el camino. Muchísima desgraciadamente. Gente. Desgraciadamente. Unas por, bueno, porque la vida es así, y otra porque hay alguna cosa de esa, algún tipo de esos raros que se las quita de en medio. Pero bueno, no, hoy no quiero hablar de eso, porque llevamos un primer, bueno, todavía no es un trimestre, estos dos primeros meses del año, todavía duros. Acabamos de empezar marzo y nos queda mucho por delante, absolutamente tétricos, malos, de luto, de duros, bueno, duros, muy duros, muy para duros, las mujeres, muy duros. ¿No? Si a eso le sumamos al eurodiputado polaco, ya lo hemos fastidiado todo, ¿no? Ya lo hemos fastidiado todo. Bueno, ¿estamos hablando con qué? Con AULACE, ¿no? Con la AULACE es la asociación. Es la asociación. Sí. Esto lo ha programado la delegación, pero es igual, porque todos somos lo mismo. Somos socios de AULACE y somos integrantes alumnos. De alumnos, claro. de la universidad. Esto fue que a mí se me ocurrió viendo las pinturas de esta señora y viéndola pintar aún, que es más difícil todavía, el mérito que tenía, porque ella siempre le había gustado pintar, es una pintora más bien autodidacta, lo ha hecho siempre ella sola, pero en esta circunstancia que tiene las manos con la artrosis clásica de la edad, pues las tiene bastante mal y sigue pintando. Entonces, cuando yo la vi, que vino un día a clase y la vi pintando, me llamó mucho la atención, entonces me enseñó ella su colección de pintura y la verdad es que es estupenda, me quedé admirada. Y le comenté que sí, le gustaría montar la exposición y ella me comentó que sí. Y a unas cuantas de sus manualidades, porque el resto las ha ido regalando, pues pondremos allí una pequeña muestra de las manualidades que también ella. Tenemos alguna foto, ¿no? Habéis traído alguna foto, ¿no, Concha? Sí. Bueno, a ver si cuatro fotos de ella en plena acción. En plena que acción. Además, ella dice ¿cómo que es viene... ella? ¿Cómo es Carmen? Pues mira, no, es una mujer muy conocida aquí. Claro, en Ceuta, es Maite, es una se empresa, llama Maite Colomer. Maite Colomer es muy conocida. Y ella cuenta que su familia todos son muy artistas, le viene de vena. Tiene una tía ya de antepasado, que era poetisa y se carteaba con Isabel II. No me digas. A mí me resulta sorprendente, pero sí. Y otra que dice que era una buena pintora, buenísima. Dice que mucho mejor que ella. Pero que su marido era tan tacaño que no le daba dinero y con el pelo se hacía la, no me digas. Los pinceles. Sí, cuenta una anécdota. Por muy eso curiosa, no hubiese muy gustado curiosa. Que hubiese venido ella. Y ella
cuando yo he estado... Bueno, ustedes conocen la empresa de Bolso Seba. Sí. Bueno, pues Maite es el, ha sido siempre... Ahora están sus hijos, ¿no? Ahora sí, está su hija, sí. Pero bueno, Maite y su marido siempre han sido los propietarios, sí, y siempre han estado ahí, sí, y le mandamos un beso muy fuerte. Pues aparte, sí, de que sea buena pintora, es una grandísima persona, sí, y buena como ella sola, entonces se merece todo lo que le hagamos y más. Bueno, pues venga, seguimos, cuéntame. Me ha dado a mí un mensaje, porque esta mañana le digo, bueno, Maite, ¿estarías en condiciones de poder venir? Porque yo digo lo que Manuela, mejor explicaría ella todas, claro, estas cosas. Dice, no, no puedo, ayer además hice un exceso, porque por reparar una lámpara que va a presentar en la exposición, que estuvo todo el día sin las gafas de sol, y aunque estuvo en su casa, que le ha perjudicado. Bueno... Y me dice, pero digo, bueno, ¿y tú quieres que yo diga algo? Dice, sí, te voy a dar un mensaje. Y es para que todas aquellas personas que tengan el hobby que tengan y que sufran pues cualquier alteración en sus facultades físicas, que se esfuercen, que ella que lo ha padecido, porque tiene las manos muy, muy, muy deformadas, que ella que lo ha padecido, que se consigue con esfuerzo y con fuerza de voluntad, que se consigue. Y dice, yo ahora además... Ahora hasta me divierto de mis errores, porque ahora está haciendo, claro, un Bertucci, que, caray, no se mete en cualquier cosa, la señora, no sé. Dice, y no me salía, el borriquillo que tenía que pintar no me salía para nada. Y tan mal me salía que es que yo me reía sola de lo mal que de era. De lo mal que era, de lo feo que era. Era irreconocible. Dice, y eso, pues lo he sustituido por dos canastos, uno de naranjas y otro de huevos. Muy bien, ya es un Bertucci original. Pues claro, claro. Muy bien, muy bien. Y dice, todo el mundo, que se esfuerce, que se esfuerce. Pero ella es muy discreta, ¿cómo ha aceptado hacer lo de la exposición? No estaba muy por la labor, la he convencido, sí, yo, porque le digo, Maite, no, no tienes por qué esconder una cosa tan bonita que tú estás haciendo en este momento. Yo le he visto pintar 3 cuadros en los últimos tiempos que se van a poner y ir a la exposición, con esas manos que yo no sé cómo coge el pincel, porque para coger un vaso de agua no puede, tiene que beber en una copa, porque claro, no puede agarrarlo bien, solamente la copa. Ella tiene las manos mal, yo no sé la minusvalía que tendrá, pero aparte de eso, el mérito que tiene de tener su marido enfermo, estar ella sola, venir a clase todas las tardes, que siempre viene a clase, siempre está riéndose, siempre está gastando bromas, siempre está de buen humor, eso es tan magnífico que... Que digo, es salud, ¿no? Es no se queja. No se queja nunca de nada. No se queja. No. Le preguntas, ¿cómo estás, Maite? Bien, bien, bien. Y hoy me decía, ¿para qué voy a decir yo que estoy, que me duele esto y aquello? Eso aburre mucho. O sea, que es una mujer que es un ejemplo. Eso aburre mucho, llevas toda la razón. Sí, es cierto. Pero no es lo mismo sufrir de... En claro, silencio, ¿no? Que poder compartir. Bueno. Pero bueno, cada uno tiene un carácter y tiene... Y tiene mucho mérito. Yo le encuentro un mérito grande. Es magnífica y ya veréis, el lunes a la 1:30 es la inauguración de la exposición y va a estar hasta el día 10 en la universidad, en el salón de exposiciones de la universidad. Ya veréis las cosas que ha hecho tan bonitas y, por ejemplo, una de las manualidades es una peineta. Y la hizo ella, dice que con una lámina de plástico. Una peineta. Una, sí, peineta hizo de manualidades. Tiene poquitas, tiene solo la peineta y tiene también un rosario, sí, creo que también, tiene también. Y unas lámparas, y varias cosas así de manualidades poquitas. Pero los cuadros de más son magníficos. Quizá porque ella son muy buenos. Haya tenido que pasar a la pintura porque al manejo de las piezas de manualidades, pues a lo mejor... Sí, pero ella ya pintaba desde siempre, ¿eh? Ella empezó... Yo se lo he oído contar, empezó con un militar que era de Estado Mayor, me parece a mí recordar, Carlos López Pozas, que daba las clases en donde está ahora mismo el museo, en donde está el Museo Municipal. Ahí fue ella donde acudió por primera vez a recibir clases, que además le había dicho a López Pozas, mira que yo no tengo ni idea, tengo afición y mi familia, y se le da bien, pero no he cogido nunca un pincel. Y le dijo, vente. Y entonces hizo, me parece que fue, le he oído yo comentar, una granada, que creo que era irreconocible, que no se sabía si era una granada de armamento bélico o era una fruta o qué era. Dice, pero yo estaba tan orgullosa que le puse un cuadro y todo. Y digo, ¿y eso por qué años sería? Dice, pues me acuerdo porque lo veo todos los días. Y fue por los 80, en el 81, me parece a mí que recordar que comentaba. Ahí es donde ella de alguna manera se lanza, ¿no? Sí, se lanzó, así.
Después estuvo ya por diferentes escuelas de esas, de cosas locales. Estuvo también por otro, por sí, la pero Marina, ya últimamente ella lo hace por sí. su cuenta en casa, de casi sí. todos los tiene hecho ella en su casa. Se dedica a pintar, como tiene mucho tiempo libre, porque no tiene otra cosa, pues sí. se dedica a pintar y lo hace muy bien. Bueno, ¿cuántas obras vais a exponer? Son unas 30 obras. Unas 30. Sí. Una y media de la tarde en el Salón de Exposiciones de la Universidad de Granada, en el campus universitario. Vamos a tener la oportunidad de conocer la obra de Maite, que yo creo que merece la pena, porque hay tanto arte escondido, ¿verdad? Vosotras, por ejemplo, ¿tú qué hobby tienes, Conchita? ¿Tienes alguno? Tengo muchos. Venga, dime alguno. Aparte pues mira, de ir a la universidad todas las tardes. Pues tengo deportivos. Ah, deportivos. Sí. Pues igual te vas a la carrera de la Legión. No, no te atreves. No, eso no, no estoy entrenada. Para eso no estoy entrenada, ni tengo ya edad. Ya eso no. Bueno, eso muchas... ya sería un esfuerzo muy grande. Yo. Pero sí, gracias a Dios tengo muchos hobbies. A ver, ¿de manualidades de estos tienes alguno? No, no precisamente de manualidades, pero por ejemplo... A ver, dime algo. Sí, bueno, pues mira, mi principal... El hobby que he tenido pesca, he tenido épocas de ser muy pescadora, pero de los últimos 30 años acá, lo que más me apasiona es el golf. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bueno, ella no tiene que ver con las manualidades, pero claro, mira, mira, ¿y cómo se te da? Se te da bien, ¿no? También he tenido épocas. Ahora mismo mi handicap ha subido, ya no tengo lo mismo, ni practico, porque verás, ahora últimamente, pues entre que la frontera está más difícil, es o el invierno, que ya mi marido sí, pero ha habido y yo, época, que vamos las dos. Pero ha habido época somos... que habéis ido todos los fines de semana. Sí, sí. Todos. A ganar, ¿eh? Pero bueno, yo me he ido en verano, sí, sí, y muchas competiciones, y sí, tengo muchos trofeos. Pero claro, ya con la edad se va perdiendo potencia y después que practico menos, porque en este invierno, entre que el tiempo está malo, que ya somos mayores, que la frontera que es, no está cómoda, que se pasa muchas horas, pues lo dejas. Bueno, ¿para qué quieres más trofeos si ya tienes todo? No, yo no quiero. Si yo tira mucho, una vez que se pone muy feo, que eso, ¿cómo me voy a poner a limpiar eso? Eso sí que no me gusta. Yo una vez saqué un saco entre mi marido y mi papá. Saqué un saco allí. Eso me lo contaron una vez, es cierto. Eso me lo contaron, que lo habéis conseguido. Porque tenéis un grupo de golf importante, sí, sí. Pero bueno... Y nos lo hemos pasado muy bien, además, porque, bueno, es que tenemos muy buen ambiente. La verdad es que sí, eso que es tenéis buenísima relación en una o en otra, en otra historia, ¿no? ¿Para qué sirve el golf? ¿Te da fuerza, vitalidad? Pero la ve como se deporte, agilidad. No, para mantenerse en forma. No, no, eso no, porque nunca he variado yo de peso y... Y la pesca era muy sedentaria, que cogíamos un bote y nos sentábamos horas, no, eso, no sé por qué será. Pero que el golf, como todos los deportes, es disciplina. Eso te obliga a levantarte temprano, que nos hemos pegado unos madrugones grandísimos para estar a las 8 en un campo de golf ya con el palito y los zapatitos puestos, ¿eh? Porque eso requiere mucho tiempo antes, mucho tiempo, o sea que es disciplina, es esfuerzo, es concentración... Es, no sé, pues hasta un saber estar y un fair play, porque bueno, en las competiciones tú juegas con más gente, lo de no hacer trampa es algo que también que al principio no se entiende, porque a lo mejor al principio te crees que lo bueno es sacar un buen resultado, hasta que tú ya interiorizas en que eso es un reto entre el campo y tú, se pasa un tiempo. Bueno, pero tú lo tienes más que superado, ¿eh? Sí, más sí. que superado sí, sí. ese tiempo. Y sí, bueno, sí. también uno cumpliendo años y si ha practicado un deporte, claro. estará mucho más ágil. Ahora hay mucha gente joven que no hace nada. Bueno, alguna vez pasé el culete por la marina, pero tampoco mucho. Entonces, pues habrá que recomendarles que se llega con mejor salud, ¿no? Yo lo recomendaría a todos, de deportes, todos. Ya veo. Desde niña, que no había aquí cosas casi, ¿no? Natación, sí, por supuesto. Pero el balón volea, que entonces no era voleibol, era balón volea. Además, de verdad. Y yo ahora cuando lo veo en la playa, bueno, pues míralo, es una manera de aprovechar la playa y hacer deporte. Vale, ¿y qué es lo más grande que has pescado? Oh, mira, lo que más me gustaba de pescar eran los calamares. ¿Y pescabas calamares? ¿Conseguías? Sí, sí. Bueno, no, muchos, pero mi marido y yo también, y con los niños, nos hemos ido de bote y los que más cogíamos eran garopas. Bueno, garopa, bueno, pues... Garopa, garopa, garopa. Pero
El pez araña una vez también me sorprendió mucho. Los voladores, hemos cogido voladores con queso de bola, he puesto en el anzuelo. Sí, sí. No me digas que a los voladores les gusta el queso de bola. Sí, sí. Y los calamares me gustaban mucho porque eso tiene un tipo diferente, como de anzuelo, la potera. Y entonces el calamar hace así, plum, y se engancha. Pero lo difícil es cuando tú sacas, cambias de medio, del líquido al aire. Porque entonces el calamar hace así. Y te pone una rociada de tinta. Impresionante, impresionante. Y el calamar se ha escapado. ¿Te la has pasado bien, Conchita? Sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí. Bueno, ¿y cuáles son tus hobbies? Pues, al final me voy a distinguir porque son divertidas. Pues nada, yo ahora he empezado con la pintura, que he sido siempre malísima pintando, y el año pasado me apunté a pintura y estoy entusiasmadísima. ¿Te sale mejor? No es que me salga, yo misma me he sorprendido. Este año estoy haciendo pastel, el año pasado hice con asuntos sociales, que uh-huh. estamos, hice carboncillo, este año estoy haciendo pastel y el día 27 voy a poner un cuadro y todo, en la exposición. No me digas. Me he atrevido a hacerlo, soy muy atrevida y cantamos en el coro las dos también. Sí. Y esta noche os vais de carnaval. Esta noche sí. Nos vamos de carnavales, tenemos un disfraz. Carnaval, a ver, ¿qué disfraz es? Nosotras el tema de este año, el temario es ir de hindú, pero no es porque sea el carnaval talmente ese, el que nos quiere llevar ese, pues lleva otro. Tema vale. Libre. El tema libre. El tema libre, pero me ha dicho Carmen, ¿no? Sí, 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 me ha dicho Carmen. Ella es la que lo prepara y lo prepara muy bien. Que quiere con Sarif y todo esto, sí, ¿no? Sí, que vaya, ya tenemos muy Sarif. Guapas, ¿no? Pero mira, el año pasado fue de payasos, otro año fue de egipcios, pero eso es por orientarnos, ¿no? Ya. Claro, pero si hay algún grupo que nos quiere ponérselo, pues se pone otra cosa. ¿Lo vais a poner? Yo sí llevo Sarif. Sí, sí, sí. ¿Ya lo tenéis todo preparado? Sí, 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 sí. Y ahora tenemos que prepararlo en la fiesta, que lo prepara magníficamente siempre Mari Carmen. Ella lo prepara. Todas las fiestas que prepara es única, porque sí. Es tan detallista, tan magnífica para todo. Que queda precioso. Qué buen grupo tenéis, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Tenemos un grupo magnífico. Eso es el éxito. Estudiáis, os divertís, sí. Pintáis, sí. Yo qué sé, sí. Hacéis de todo. Ahora dentro de poco nos vamos también al encuentro de las aulas, que nos uh-huh. iremos el mes que viene, de todas las aulas de mayores de Granada. ¿En Guadix? Y este año nos toca reunirnos en Guadix. Qué cansadas estáis, ¿eh? Qué mal lo pasáis. Sí, no te creas, que esta noche he dormido 3 horas. No bueno, te creas que tengo no que cansada. Contarlo, porque si no lo cuento va a dar algo. Ayer, ¿hablábamos a qué hora? ¿Las 11 por ahí? ¿Las 12? Sí, sí, sí. Bueno, estaba en Bruselas cuidando a sus nietos, nietos, nietas. Nieto y nieta. Bueno, pues a sus nietos. A las 11, cogí un vuelo a las 5 de la tarde, llegaba a Sevilla y le decía yo, bueno, pues entonces no llegas a la entrevista porque... Habíamos quedado ya hace pues casi 20 días que contábamos hoy con ella. Y me dice, sí, sí, porque llego a las 8, voy a coger un autobús y me voy a Algeciras. Duermo en Algeciras y así ya puedo coger el primer barco y ya llego a la 1 el programa. Efectivamente, y todo eso lo ha hecho. Todo eso lo ha hecho. Y encima yo esta mañana cuando lo he visto que yo iba... A lo del Medinaceli, y le digo, pero si es que hasta trae buena cara después bueno, de esa paliza. Que se ha levantado a las 6 de la mañana y terminó el viaje. ¿A qué hora llegaste a Algeciras? Algeciras llegué a las 12, pero realmente me dormí a las 3 de la mañana, he dormido 3 horas. Muy bien, pues yo quiero que me des ahora, antes de irte me das la receta, porque Manuela no parece que viene de Bruselas y que ha dormido desde ayer hasta hoy. Bueno, porque ayer también te levantaste a las 6, ¿no? Sí, ayer me levanté a las 6 porque los niños cogen el autobús a las 6:30. Uh-huh. Entonces hay que decirles adiós a los nietos antes de venirme. Y ahí entraban todos en la habitación en bandada para despedirse de la abuela a las 6 de la mañana. Y hoy otra vez a las 6 de la mañana, o sea que he dormido 3 horas. ¿Y esta noche no vas a dormir pronto? Esta noche tampoco, porque esta noche tenemos la fiesta y mañana hay que organizar la exposición. Y lo de siesta lo veo difícil, ¿eh? Mientras no, que... ahora me iré a ayudar a montar la fiesta. Sí, por eso que siesta, lo que se dice siesta, no vas a dormir, ¿no? Más bien no. Porque habrá que decorarse para... Ah, bueno. No, lo que no. Bueno, yo no me decoro nada tal cual estamos. Pero ya que nos han decorado aquí, ya mira, ya lo llevo puesto. Bueno, llevas maquillada, ¿vale? Eso es. Pero que no, lo que vamos es a ayudar a echar una mano y pasar un buen rato inflando globos, poniendo, adornando el esta no tiene la de esa noche no tiene nada que ver con la con Aulace, pero como al final sí. Sois la misma panda. No, somos claro, la sí, misma. Tiene, sí, sí. Sí tiene que ver. Sí ella tiene que ver, es igual. Nenuca también pertenece a Aulace porque es la asociación, somos uh-huh. todos mira, los que estamos unidos, vamos, pagamos la cuota, por lo tanto somos asociación.
no quiere decir que seamos de la Junta. Conchita sí, Conchita es bueno, vocal. Bueno, yo soy una vocalilla de nada. Ella es vocal de la Junta de la Asociación. Yo soy y yo soy la delegada, pero eso no tiene nada que ver. Ella también es mi vicedelegada. O sea, lo hacemos todo. Tenemos una cosa y la otra. Bueno, porque tiene claro. que... De pluriembrio. Oye, pero que está muy bien organizado y os da tiempo a estar guapas, a salir, a, bueno, a viajar, a hacer de todo. Yo creo que lo único que animarse... Querías decir algo antes, cuando estábamos comentando de que sois todas, ¿no? Pero ya no me acuerdo. No. Ya es un privilegio de los... Ah, ya, está muy bien que no, no te acuerdes. Es que decía que lo de... Me parece que iba por ahí. Que lo de AULAC es una asociación en que intervienen antiguos alumnos, claro. alumnos que actuales. O sea, y entonces es un grupo grande. La cuota es una cosa miserable de 20 claro. euros al año, que eso es nada más que para poder mandar así alguna cosa de cartearnos. Sí, más que nada es una, nada, cosa, es simbólica, una cosa simbólica para saber que se pertenece. Porque regalamos un libro en la comida de Navidad y eso sale de esos Ahora fondillos. Tenemos una comida también, que ahora, es por de, la patrona. La patrona de la asociación, que es Felicidad y Perpetua, que es el día 7 de marzo, no se me olvida. Pero porque, es que no para, ¿eh? Porque nació mi hija y mi nieta el mismo día y a la misma hora, pero 7 bueno, de marzo. Pero ¿cómo se puede aguantar esto? O sea, es que no paráis ni siquiera ni de viajar. Allá tenéis, bueno. ¿Y ya no tenemos que ir a Guadí, cuando volvamos de Guadí, bueno, antes de irnos a Guadí, no, un grupo de las nuestras nos vamos a Roma. ¿Vas a Roma? No, ella no, pero yo ¿por sí. qué? No, porque mi marido no quiere. Vaya, hombre. Tú pero sí vas. Yo también se había apuntado, pero bueno. Sí. Convéncelo, todavía puedes, ¿no? No, me voy a ir con el inserso, con él a Canarias. Bueno, no deja de ser viaje. Claro, hombre, claro, claro, claro. No os por cansáis, supuesto. Oye, no os cansáis, ¿no? Sí, sí, nos cansamos, bueno, claro tampoco que sí. No creas tú, que dicho así parece mucho, no, pero eso es a lo largo de muchos meses. Claro. Y no, es muy llevadero, si no, no lo aguantaríamos. Bueno, yo con lo que me estáis contando y con las ganas que lo contáis, si estuviera en casa y tuviera posibilidad de irme a la universidad, a la aula permanente de adultos, yo creo que me iba esta tarde mismo. Pues yo sí te lo recomendaría, yo lo he recomendado muchísimo. Antes de matricularme yo, a los que primero le oí fue unos compañeros de Zamora y destilaban tal entusiasmo que yo me quedé con aquel cante y digo, esto tiene que tener algo. Y ya me puse a enterarme y me fueron contando cosas todas muy positivas. Uh-huh. Tanto es así que cuando una íntima amiga mía, muy querida, se quedó viuda y estaba hecha polvo, le arreglé yo los papeles y todo y le dije, te tienes que matricular, que esto sea un poquito una tabla de salvación, que hagas otra cosa diferente. Y le vino muy bien. Así y en cuanto yo ya no tuve mis días ocupados, pues... Dijiste, ahora es ahora momento. Me matriculo es que yo. Cambian la sí. vida muchas personas. Ahora me matriculo yo. Y sí, yo estoy encantada. Yo a esa hora de 5:30 a 7:30 digo... No hay ninguna otra cosa que me apetezca más, pero es porque es que es una delicia. Mira, te vas hasta allí, hasta el campo, dando un paseo. Tiene que estar el día muy malo ya. para coger un taxi que lo cogemos compartido. Ah, muy y bien. Así, claro, claro, y así nos sale como el autobús. Claro, claro, muy bien. Cogemos muy bien. Compartido. Y llegas allí y oyes unas cosas amenas, interesantes, con un ambiente cordial, muy participativo. ¿A quién no le va a gustar eso? Hombre, ah, no, por supuesto. Claro. Te ponen unos vídeos de arte, de lo con que sea, un que material bueno. Yo ahora digo, pero si es que es lo mejor, una asignatura de arte es que tienes un pedazo de profesor allí que te va comentando cuadro por cuadro. Digo, bueno, pero si es que esto ni aunque te vayas a un museo y cojas una guía o unos auriculares, no lo disfrutas tanto como en este momento. La asignatura primera que nos dio se delicia. Llamaba Cómo mirar un cuadro. Y nos enseñó a ver las pinturas. Yo no sabía ver una pintura. Él nos enseñó. Bueno, insisto, la matrícula para el curso que viene tiene que estar con overbooking, porque estas señoras están de... Vamos, pues mira, ojalá, nada. Porque este año se ha incorporado mucha gente joven, ¿eh? Sí, sí. Que me ah, da por una cierto, alegría. Que es a partir de 50, ¿eh? Sí. Pero eso para mí es jovencísima. Eso para mí son unos niños. Bueno, quiero decir que este ambiente no es que nos vayamos a pensar... Ah, no, bueno, los mayores, así, mayores de 50, o sea que... Oye, han entrado este año un grupo fenomenal, fenomenal. Y además animadísimas sí. todas, sí, ¿eh? Sí. Están participativas y son sí, estupendas. Sí, sí. Bueno, vosotros sois el están estandarte. Cogiendo el relevo, nos tienen sí. que coger el relevo. Nuestro buque insignia que yo le digo es Pepita, Pepita Barba. Es verdad, es verdad. Que es otra mujer admirable, admirable, con sus circunstancias
y con qué ánimo va todos los días. Y los profesores también todos tienen un trato exquisito, porque te hemos hablado de arte, pero lo mismo es historia que ciencia, que, que no biología, lo que sea, o ciencias de la salud, lo que sea. Y le dice, como proyectan, claro, pues tienen un soporte digital fantástico, y le dicen, Pepita, ¿te imaginas cómo puede ser esto? O le pregunta, ¿o te acuerdas de lo...? Sí, sí, siempre estupendo. Le hacen que se participe. Estupendo, ella. Sí. Bueno, sí. Chicas, lo dicho, Aula Permanente Adulto de la Universidad de Granada, no hay que perdérsela, y si no, vayan de escucha un día y ya verá cómo se quedan. Y exposición. Sobre exposición. Todo que vengan a ver la exposición, que es muy bonita, y la pintora se lo merece. Pues Maite Colomé expone desde el próximo lunes a la 1:30 hasta el día 10 de marzo, de 10 a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, también tarde-noche, expone en el Salón de Exposiciones de la Universidad de Granada, en el campus universitario. Además hay cafetería por ahí cerca y ya echáis un rato, además de verlo. Y a Maite le vamos a mandar un beso muy fuerte, muy, muy grande, de verdad, y que enhorabuena y que siga pintando, ¿no? Claro. Y vosotras no cambiéis, ¿eh? No estropeéis esto, no lo estropeéis. Gracias. Muchas gracias, Conchita. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. Bueno, a ver si ya nos ponemos en forma y hacemos lo que tenemos que hacer, que esto se está aparcando. Bueno, me voy otra vez con los carnavales. Manolo, llévame al popurrí si puede ser, y si no, donde tú quieras. Ding, dong, dan, ding, a continuación. Empieza el popurrí, a continuación se le va el popurrí. Thank you.
me hago el tonto otra vez. Reloj me importa un carajo, que digan cuánto abusamos, que tengan billete para las 6 y hasta las 10 nos zarpamos. ¡Ay, Rafael! Thank you.
decir que gracias a la insistencia de esos chicos que os presentamos hace semanas, la Consejería de Festejo ha dado por válido que se haga el reencuentro de OT aquí en la ciudad. El próximo día 3 de marzo, aquí mismo en la Plaza de los Reyes, un gran concierto. OT, aquí, el reencuentro. Bueno, pues seguimos, Carnavales por un tubo, esta tarde a las 7, Plaza de los Reyes, Operación Triunfo, reencuentro de todos los OT. Ya saben que no pueden faltar, que se lo van a pasar muy bien, y ya mañana tendremos la cabalgata. ¿Le ha gustado el concurso, señor Ramos? Buenas tardes, consejero. Pues sí, la verdad que... Y ahora dice, yo no venía a hablar de esto, venía a hablar de mi libro. No, hombre, yo hablo de lo que tú me digas, yo encantado de estar aquí. Y el concurso de carnaval, pues me ha gustado y estoy muy contento, y la verdad que podemos estar satisfechos porque ha habido muchísima participación, y ya no solo en número, en cantidad, sino en calidad. Ha sido mejor que en otras ocasiones. Bueno, hemos tenido años que suben, otros sí, que bajan, es que carnaval... y es que la imaginación, el carnaval es un poco también así, ¿no? Es siempre que hagamos el nuestro. Bueno, cabalgata mañana, ¿todo está preparado? ¿Va a llover? No. Sí, bueno, ¿qué? No. Eso me encargo yo. Me encargo yo de que no llueva. Había un consejero que pedía que lloviera. No. Yo hablo con la mujer muerta y le digo que sople para Poniente y mandamos la lluvia para Portugal. Pues desde las 7 de esta tarde que no caiga una gota, ¿eh? Bueno, no pasa nada si llueve tampoco, ¿eh? Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Pues está en la segunda. Aquí tenemos que hacer una cosa, sobre todo darle las gracias a la Comandancia General y al Tercio Duque de Alba y, bueno, y más concretamente al Teniente Coronel y al Coronel Jesús Araoz y Félix Abad. Porque ellos son, yo diría que los grandes artífices de que esto sea posible. Esto era fácil, ¿no, señor Araoz? Hombre, no muy difícil, no. Bravo. Qué vacilo, no, yo, con lo complicado que es todo. No era fácil, pero bueno, ya para la segunda hemos aprendido. Sí, los errores se aprende y poquito a poco vamos a intentar mejorar. Pero sí, no hubo muchos errores. Eso fue un triunfo, ¿no? Sí, hubo cosillas que hubo que limar y, bueno, también hemos tratado de limarlas, solucionarlas. Yo, perdona que interrumpa yo al teniente coronel, es que yo quiero decir que no hubo errores. Lo que pasa es que los militares son muy perfeccionistas. Sí, por eso he hecho yo un gesto así. Son muy perfeccionistas, pero hubo pequeños detalles. Yo no diría que son errores, son pequeños detalles. Bueno, coronel, se estrena en la carrera, ¿no? Buenas tardes, pues sí, don Félix. Sí. Me estreno. Pero ya después del éxito del año pasado, porque yo creo que fue un éxito. Menos mal, lo que pasa es que nuestra tendencia es siempre a mejorar. Y es lo nuestro, ¿no? Bueno, tenemos siempre que mejorar lo del año pasado. Y estoy seguro que el año que viene mejoraremos la de este año. Este binomio, salga también perfecto. Ciudad Tercio, está funcionando, ¿no? Por supuesto, tenemos un binomio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos contentos de que no sea Ronda solo la que pueda presumir de esto. Aunque no se lo crea, estamos muy contentos, ¿verdad, Fernando? Pues, hombre, esto fue una de mis metas cuando yo entré en la Consejería de Deportes y en el ICD, porque sí es cierto que yo soy bastante aficionado al ciclismo, ahora tengo menos tiempo para entrenar, pero una de las demandas que teníamos, y me incluyo yo los ciclistas de Ceuta, es si los 101 de Ronda se hace, que no podemos compararlo con los de Ceuta, pero Melilla hace la africana, ¿por qué no podemos tener en Ceuta una carrera? A ver. Y fue a instancia de nuestro presidente y de la Comandancia General que nos pusimos en contacto con el Tercio Duque de Alba, y el año pasado se hizo la primera edición y ya vamos por la segunda mejorando lo que se hizo el año anterior. Mejorando y además poniendo en escena pues un comportamiento que es el que hemos tenido, esa fusión, ¿no?, cívico-militar que hemos tenido siempre en la ciudad y que a veces nos ha costado demostrarla, ¿no?, cuando es de lo más... Por cierto, ¿de dónde venía anoche tan tarde? ¿De entrenar?
No, de comprobar el recorrido que está todo, todo en su sitio. Anoche había coches ahí, digo, ¿esto están controlando aquí cómo va? Preparando un poquito las cosas para que intentar que mañana salga lo mejor posible la prueba. ¿Cómo es esta prueba? Pues esta prueba consiste en varios recorridos. Uno repiten lo del año pasado, uno de mountain bike, de ciclismo, bastante duro. Este año es un pelín más corto que el año pasado, pero tiene más pendientes, con lo cual creo que la dureza será muy similar. Ya empezamos. Luego uno de 20, que digamos que es de iniciación, para aquellos que no estén físicamente preparados, y luego la prueba estrella, que son los 50 kilómetros y medio, que es además la que va orientada con la preparación, también está enlazada con la carrera 201 de Ronda, ¿no? Y este año pues hemos metido una novedad, que es la del recorrido de niños, de menores de 11 años, de 1,5 km, pues yo creo que es bueno que desde jovencitos se vayan metiendo en el ámbito del deporte y festejando lo que es la cultura, ¿no? La cultura del deporte, ¿no? ¿Qué nivel de dureza tiene la prueba? Engáñeme. La de los niños, poco. Yo sabía que me engañaba. Es exigente, o sea, para tanto la de 50 como la de mountain bike son exigentes. Pero hay 20, mucha gente entrenando muchísimo, lleva mucho tiempo. La verdad es que sí, es una alegría ver a la gente que entrena para la prueba, que se prepara, que les motivas un poquito para entrenar y ponerse en forma. Bueno, ¿un recorrido fácil? No. Bueno. Sí. Bien. Claro, es fácil, es duro. O sea, Fernando, no, para ellos es fácil, lo hacen todos los días. Bueno, yo siempre digo que la dificultad va en función del tiempo que uno ocupe para hacer la prueba, porque claro, si tú quieres hacer la prueba de ciclismo en 3 horas, es muy difícil. La hacen los que nosotros denominamos los pros, ¿no? Pero hacerla en 5 horitas o 5 horitas y media, que es un tiempo razonable para un aficionado que salimos a entrenar los domingos. No, pues, me imagino en 5 horitas y media. Bueno, pero bueno, bien, que hay gente que está preparada. Pues yo creo que se puede hacer, no sin dificultad, porque sí es cierto que tiene un poco de dificultad, pero yo creo que es una buena oportunidad también para que, y como tú bien has dicho, Ceuta siempre ha tenido muchos deportistas en la calle, y este es un motivo más para que la gente durante todo el año esté entrenando, preparando una prueba que ya se convierte en algo emblemático en la ciudad. Pero yo creo que esto que está ocurriendo de verdad, ¿eh? Que todo el mundo lleva tiempo ya preparándose para esta prueba, porque más se da por hecho que los militares que participen, pues la gente no se tiene que preparar, están ustedes más que preparados, ¿no? Sí, es una prueba que para nosotros a lo mejor puede a priori suponer menos esfuerzo, pero no, al final son pruebas que hay que prepararlas como todas, ¿no? Y luego lo que ha comentado el consejero, ¿no? Todo depende de la exigencia que se ponga uno, ¿no? Si uno quiere hacerla en menos tiempo, pues lógicamente necesitará y requerirá más esfuerzo. Pero ¿aquí quién pierde? Ahora, quiero decir, de los participantes, el que llega al último, ¿cómo es esto? ¿Quién pierde? No pierde nadie, todos, es un reto personal, cada uno tiene su reto y todos tienen un premio, desde el primero hasta el último en su medalla y su recuerdo de la prueba. Todos los que no pierde nadie. No pierde nadie. Pues entonces me voy a poner la meta. Pierden kilos. Para que parezca que he llegado, ¿no? Bueno, no pierde nadie. ¿Y quién gana? ¿Ganan todos? Ganan todos. ¿Ganan todos? Yo creo que sí. Gana Ceuta, gana las Fuerzas Armadas, gana el binomio que hemos hablado, tanto de ciudad a tercio como de sociedad Fuerzas Armadas, que creo que es bueno. Cada vez hay más carreras cívico-militares, ¿no? Sí, es verdad. Y nosotros somos pues una más que empezó el año pasado, y yo creo que ya con este año, y espero que futuros años vayamos consolidando poco a poco en ese calendario de pruebas deportivas cívico-militares, ¿no? Que sirve precisamente para unirnos más, ¿no? Es que no era justo que no tuviéramos ninguna precisamente en Ceuta, pero no, eso era casi un sacrilegio, si me permiten la expresión, porque, bueno, ¿cuántos participan? ¿Cuántos tienen ya? Hemos visto hoy las listas ahí por encima, pues, y hay más nombres ahí que en la guerra. Hemos duplicado la cifra del año pasado, con lo cual pues hemos superado las expectativas que nos planteamos este año. Este año el planteamiento inicial fue superar los 1.500, ¿no? Con respecto a los 1.100, 1.200 que tuvimos el año pasado, y sin embargo hemos superado con creces la cifra de 2.000, llegando casi a los 2.300, con lo cual creo que ha sido todo un éxito. Y no hemos podido más porque, lamentablemente, todo esto hay que planearlo y presupuestarlo, y estábamos llegando ya al límite de nuestras posibilidades, pero estoy convencido de que, de hecho, hay personas que se han quedado inscritas, pero no hemos podido inscribirlas en la prueba precisamente por eso, porque las posibilidades son las que planeamos en su día y demás. Quizá el año que viene, ¿no? Había más cola que en el carnaval para sacar la entrada, Fernando. Bueno, vos estás ahí, bueno, mira, toda la gente hiper preparada, hiper uniformada, ha dado un vuelco. Yo creo que ha venido a recompensar muchas de las aspiraciones que teníamos o tenían los deportistas de Ceuta, ¿no?
Pues sí, es cierto. Es que aparte ya no es una prueba deportiva, yo creo que es una prueba social, uh-huh, en la que ya participan los que son deportistas y semideportistas de élite con la ciudadanía que viene a pasar un día que tiene un componente también importante de salud, porque difícilmente no puedes participar en la prueba si no tienes una preparación anterior. Claro. Entonces, tampoco digo que exija una preparación, pero un poquito de preparación, aunque sea la marcha corta de 20 kilómetros, necesita cierto entrenamiento. Por cierto, la marcha corta, como él lleva toda la coordinación, yo creo que se lo sabe de memoria. Si le ponemos ahora, le soltamos ahora en cualquier sitio con los ojos cerrados, yo creo que ya sabe dónde se le coloca. ¿O no? Sí, ¿no? Con ojos cerrados no, pero vamos, más o menos. Hombre, sí, bueno, luego le abrimos, le quitamos el pañuelito y le decimos, ¿y ahora dónde estás? ¿No? Y creo que sí, hablando de la prueba, nos hacían una pregunta esta mañana. Han recogido el dorsal para la prueba de 50. Se han estropeado un pie, por cierto, que dice que es el momento en el que más pies se han estropeado. El mes de febrero ha sido horroroso para la gente que se apunta a la prueba. Sí, ¿no? De 50 se han estropeado muchos pies. ¿No será que nos hemos asustado después de empezar a practicar? No, ¿o que no estábamos preparados para los 50 y eso nos ha fastidiado? Es broma. Bueno, ¿se puede pasar a la de 20? Sí, se puede pasar a 20, lo que es importante. Con el mismo dorsal. Mismo dorsal, lo importante es que lo diga, vaya allí para decirlo, porque si no, la empresa de cronometraje va a contar que no ha acabado la prueba. Ajá, vale. Por lo cual no va a tener sudadera de finalista, no va a tener, etcétera. La medallita. Vale, sí puede hacerlo con el mismo dorsal, pero tiene que dar a conocer que ha pasado, que ha cambiado de distancia. En la zona donde se recogen los dorsales hay una mesa de incidencias y allí le atienden y le solucionan la incidencia. Y una bendita al lado por todos los pies que se estropean. Ciudadanos ha sabido valorar lo que esa prueba significa para Ceuta, sí, tanto en un ámbito como en otro. Yo creo que la muestra de que la ciudad ha valorado y ha valorado muy positivamente el hecho de que hayamos puesto en marcha esta prueba es la aceptación que ha tenido. La aceptación porque es lo que yo te comentaba antes. Aparte de los deportistas habituales, ha venido a inscribirse a la prueba mucha gente que no son deportistas habituales. ¿Y por qué? Yo creo que por dos razones. Primero, porque es una prueba atractiva a nivel social. Uh-huh. Y segundo, porque es un motivo más para que mejore su calidad de vida haciendo deporte. Y si se hace con un poquito de entrenamiento, yo creo que es una prueba accesible para cualquier ciudadano. Yo creo que también un poco por responder, ¿no?, a esta oferta que nos venía, que teníamos un hueco hay que cubrir. ¿Cómo se ve desde el ámbito militar? Sí, como dije antes, cada vez hay más carreras, ¿no?, cívico-militares, ¿no? Cada vez se impulsa más, ¿no? Cada vez hay más en el calendario anual y demás, cada vez más unidades se animan. Gracias a Dios también Ceuta se animó en su día el año pasado. Y se ve precisamente como una oportunidad de transmitir nuestra educación de cultura, ¿no?, de cultura de defensa, transmitir los valores nuestros e interrelacionamos con nuestra sociedad, que a fin de cuentas es a la que servimos, ¿no?, con nuestro trabajo. Y luego no solo los que van a correr, yo también animo a que todo el personal de Ceuta, toda la ciudadanía de Ceuta, pues se apunte vaya a mirar, mañana, ¿no?, y anime a todos los corredores, porque hay veces que no pueden correr, pero seguro que con su ánimo al resto de corredores contribuyen a que la prueba sea de nuevo un éxito como lo fue el año pasado. ¿Viene gente de fuera? Pues sí. Tenemos cuantificados aproximadamente más de 770 inscritos de fuera de Ceuta. Eso no quiere decir que vayan a venir 700 personas, quiere decir que son 700 los inscritos más los acompañantes. Me asustaba, digo, ¿verdad? Según me comentaba el teniente coronel ayer, prácticamente cada participante viene como mínimo con un acompañante. Eso quiere decir que vamos a tener 1.200, 1.300 personas de la ciudad. 1.500 personas más por si alguien viene con más. Y es una buena oportunidad que tenemos para poner de manifiesto esa hospitalidad que tenemos la gente de Ceuta, ese carácter y ese carisma de ser hospitalario, de ser agradable, de ser divertido. Y yo creo que tenemos que decir cómo es Ceuta, cómo somos la gente de Ceuta y que, bueno, que estamos encantados de que vengan. Pues es por eso, pero es también porque tengo la impresión, ¿no?, somos como somos y estamos encantados de, pero esta prueba ha conseguido, avalada por la Cuna de la Legión, ha conseguido que los practicantes de deporte del otro lado la consideren importante, igual que consideran la 101, ¿no? Tengo la sensación, porque pruebas hacemos muchas a lo largo del año, y yo creo que la garantía está en que es la Cuna de la Legión, ¿no? Y me parece que ese es un éxito total.
¿Cómo lo ve eso? Sí, además, sí. Yo creo que además este tipo de pruebas, como son los 101, como son la africana en Melilla, y como seguramente va a una futura prueba también legionaria, que será la desértica en Almería, y compondrán ese cuadro de las cuatro carreras legionarias, pues contribuyen a que la gente se anime al deporte. Y lo que comentábamos antes, son pruebas para mí asequibles prácticamente a muchas personas, ¿no? Y ya el nivel de exigencia de cada uno, pues valorará en qué tiempo lo hace, ¿no? Pero vamos, calculo que para hacer 50 kilómetros y medio en 10 horas creo que es asequible para muchas personas con un poco de preparación. A mí me parece que este es un producto turístico más, producto turístico deportivo más, que es lo que se ha conseguido entre la fusión cívico-militar, porque, bueno, igual que Ronda Disfruta, yo no quiero hablar de Melilla, que me da envidia, porque está ahí, dicen que está ahí abajo, 500 kilómetros, pero bueno, pero Ronda Disfruta de toda esa cantidad de gente que participa, y es la prueba quien le llama, es la legión quien le llama, no vamos a engañarnos aquí. Y aquí ha pasado lo mismo, yo creo que eso es un éxito increíble. 700 personas, teniente coronel, son muchas. 700 participantes. Bueno, participantes, con familia. Pero más. No, 700, ya que se inscriban 700, me parece, aunque vinieran solos, me parece una participación espléndida, ¿no? Yo creo que sí, que la gente se ha animado. El boca a boca del año pasado, que tuvimos 300, pues ha ido comentando uno a otro y parece que ha hecho efecto. Y hemos conseguido, bueno, pues llegar a este número. Esperemos que poquito a poco vaya subiendo el número y cada año tengamos más gente de fuera. Bueno, queremos mirones y corredores y ciclistas y de todo, porque los mirones también servimos para ayudar y animar, como decía el coronel. La tercera está garantizada, ¿no? Esperemos que sí. Yo creo que sí, vamos. Porque yo confío en que mañana también va a ser un éxito y vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado. Y estoy seguro que el año que viene mejoraremos, porque yo creo que cada año hay que ir mejorando y demás. Y quizás el momento el año que viene de plantearnos otro reto, de a lo mejor subir un poquito esa participación, ¿no? Siempre con el. Con es la que se ha, es que se ha doblado. No, hombre, el problema es que toda esta prueba, todo este tipo de pruebas tienen que ir con un soporte financiero importante. Claro. Entonces, se hace una previsión y una vez que se hace la previsión, superar el número de participantes es arriesgado porque corremos el riesgo de no prestar el servicio adecuado. Entonces, si teníamos previsto para 2.000 subirnos a 2.200, pues estamos dentro de los márgenes. Lo grave sería pasarnos, ir a 3.000 o 2.800 y quedarnos cortos pues, en los servicios de avituallamiento, en los servicios de hospedaje, en los servicios de instalaciones, y entonces hay que ser prudentes. Pero todo eso está controlado, ¿eh? Ya sí, este año sí. Eso está todo controlado, además con la última visita de anoche. Está todo controlado, ¿no? No se ha caído ni una rama. Lo tienen los capitanes, que son unos chavales excepcionales, lo tienen todo controlado, cada uno tiene su misión, están en sus cometidos, y el de habitamiento lo tiene controlado, habitamientos, alojamiento, cada uno su campito, y la verdad es que va todo muy bien de momento. Bueno, la cuna de la legión, yo creo que esto va a quedar, tiene que quedarse, Fernando, para siempre. Hombre, esto tiene que quedarse, y aparte es que, como decías antes, como decía antes el coronel, no es una prueba de la Legión y de la Consejería de Deportes o del ICD, es una prueba de la ciudad entera. Es una prueba para que la ciudad entera la disfrute, tanto los participantes como los ciudadanos, para que la disfruten nuestros visitantes. Y es una prueba que pone de manifiesto también la conexión que hay entre el ejército y la ciudad, porque no es la única prueba que se hace conjuntamente. No. En breve presentaremos también el desafío de los 300, que el año pasado ya se hizo y que es una prueba tipo Spartan. Luego tenemos pruebas que se conjuga el deporte con el turismo, como las regatas, y este año también tenemos una nueva regata que es, aparte de la Straight Challenge, que ya duplicamos el número de embarcaciones, que pasamos de 32 a 54 embarcaciones el año pasado, tenemos la regata intercontinental a finales de abril. Marbella, Ceuta, el deporte y el turismo en Ceuta, yo creo que tienen que estar interrelacionados. Y si lo triste es que no hayamos dado cuenta tarde, pero yo creo que un poco ahí estaba el germen, ¿no? Ahí estaba el secreto. Bueno, último, que tiene todo el día para pensar, pero último pensamiento a estas horas para enviar a nuestros espectadores. Coronel. Pues que la ciudad de Ceuta acuda a ver la carrera y yo estoy seguro que con acudir y animar y estar y perdonar esos pequeños inconvenientes que puede tener la carrera, como pequeños cortes de tráfico que va a haber, que son ineludibles, pues nos respalden y animen a todos los corredores, y yo creo que será un éxito, ¿no? A última hora se ha cambiado el recorrido. ¿Por qué? Se ha ido cambiando, precisamente lo que ha dicho el coronel, para intentar molestar lo menos posible a la población civil, intentar tener lo menos corte de tráfico posible
intentar que no haya carreteras que no se puedan acceder, que todo el mundo uh-huh. tenga la posibilidad de salir de sus casas y volver y hacer una vida dentro del inconveniente que de una prueba de estas, lo más normal posible, el que no quiera estar imbuido en la prueba. Bueno, yo decía un deseo, una recomendación para todos nosotros, los que vayamos y los que no, para los corredores, para los participantes que, como conocen bien la prueba, ¿qué les dicen? Pues que cada uno se marque su reto y nada, que disfruten, porque esto es para disfrutarlo. Cada uno, como ha dicho antes el consejero, se marca su tiempo y sus límites y que disfruten de la prueba. Y que para eso estamos, para intentar que disfruten y se vayan contentos del resultado. De verdad, Fernando, que cuando terminó la prueba el año pasado, ¿se creyó aquello de que iban ustedes a duplicar la participación? Yo terminé bastante cansado y en ese momento no tuve demasiado tiempo de pensar, pero sí te puedo decir que el día que se dio el cañonazo de salida para la prueba, probablemente fue ese momento, uno de los momentos de mayor felicidad desde que yo estaba en la consejería, porque era un reto que nos marcamos y parecía que era imposible y se hizo realidad. Este año ya no solo es una realidad, sino que se está consolidando. Y bueno, yo agradecer sobre todo a todas las personas que hacen posible, a la Comandancia General, y no solo a la Comandancia General, sino a todas las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, Policía Portuaria, Protección Civil, Guardia Civil y los servicios sanitarios también, porque esta es una prueba de todos los ciudadanos y de todas las fuerzas de seguridad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, no sé si lloverá mañana. Puede que llueva, pero si llueve yo creo que es un aliciente más. No solo para los participantes, sino para los ciudadanos, para que apoyen a los participantes, porque es, yo creo que es muy importante. Con lo barato que vale aquí un paraguas, Fernando. Un paragüita, además, si llueve, llueve un poquito. En Galicia llueve todos los días, ¿eh? Y la gente sale a correr y hace el deporte también. Y el deporte está ahí arriba, ¿eh? Además, llegarán más fresquitos, ¿eh? Llegarán más fresquitos. Sí, sí, sí. Habrá que salir, habrá que ponerse, si llueve eso, hombre, por la supera que sea un torrente. Si pasara, si fuera tan importante como para suspender, ¿se retoma en otro momento? No se va a dar ese caso. No, pero si pasara. No creo, porque ya está todo organizado. No, si va a caer esta noche, no va a hacer falta que... No creo que vaya a llover tanto, pero bueno, que si llueve yo creo que es un aliciente más, porque cuanto más dificultad pueda tener la prueba, yo creo que a los deportistas más les gusta. Pero hay que añadir eso al nivel de dificultad, ¿no? El agua. Si no llueve, claro, habrá que subir el nivel y entonces todavía se sentirá mucho mejor aquel que la termine, claro, bueno, eso está muy bien. Bueno, pues que tengan que tengamos todos una feliz carrera, que nos divertamos mucho y que no pase absolutamente nada. Como no pasó el año pasado, no tiene por qué pasar este año. Ninguno de los tres la hace, ¿no? No puedo, él sí. ¿Tú vas a hacerla? Yo voy a intentar hacerla. ¿20, ¿no? ¿La de 20? No, la de la bici. Ah, bueno. La bici. ¿La de la bici la vas a hacer? Sí, ya la hice. ¿Has perfeccionado la bici? No, al revés, voy para atrás porque tengo menos compañeros que van a participar y el año pasado se fueron con su bici habitual y llevan como 6 meses arreglando y decorando y retocando la bici para que esté perfecta. Yo, el problema mío no es la bici, el problema mío soy yo, bueno, que tengo poco tiempo para entrenar. Pero si yo me voy a ir directamente a la meta, que tú no la termines, no pasa nada. No, hombre, no, lo que pasa es que la terminaré en un poquito más de tiempo, tardaré un poquito más, me lo tomaré con más calma. Pero decía que no era eso. Realmente lo más importante es tener un tiempo otro, sino terminar. No, lo importante es terminar la prueba, participar y divertirse. Pues nada, que se diviertan. Luego tienes la cabalgata, vas a... También, jornada completa. Qué lío, ¿no? Sí, te vas con la bici ya de camino. Casi. Te incorpora a la cabalgata. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros hoy. Mucha suerte. Muchas gracias, Beatriz. Como siempre, yo encantado de estar aquí en tu programa. Agradecerte que nos recibas siempre como nos recibes, con los brazos abiertos. Y encantado de que nos des esta acogida que siempre nos das. Yo estoy encantada de que vengan, porque alguno falta algunas citas. Pero bueno, no lo voy a decir hoy, que hoy es viernes. No es San Viernes, pero bueno, porque hoy no es San Viernes, Fernando. Pero bueno, no importa. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Un placer. Me voy a una fiesta de carnaval, porque fiestas hay. Los colegios están esta mañana revolucionados. Todos están celebrando fiesta de carnaval. Pero ayer hubo otra y vamos a verla. Además es una aportación de Juan de Cazorla, que siempre anda buscando cómo entretener a los niños en cada momento. Bueno, pues nos vamos a Miramar Bajo.
Bueno, pues ya podemos decir que gracias a la insistencia de esos chicos que os presentamos hace semanas, la Consejería de Festejo ha dado por válido que se haga el reencuentro de OT aquí en la ciudad. El próximo día 3 de marzo, aquí mismo en la Plaza de los Reyes, un gran concierto. OT, aquí, el reencuentro. Nervioso, bueno, es que se me ha caído el pinganillo. Que tengo que felicitar, vamos a continuar ahora con la novela de San Francisco Javier, pero tengo que felicitar a Mercedes Canca, de Manos Unidas, ya saben ustedes que muchas veces está aquí con nosotros para contarnos las campañas, porque ha sido galardonada con el premio Maite Alascio, con el premio que otorga cada año Comisiones Obreras, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Mercedes Canca, premio Maite Alascio 2017. Ya saben que Hilda Castro, María Deza. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. En un trimestre en el que hablar de mujeres casi es ofensivo en vista de todas las cosas que nos están pasando. Pero bueno, habrá que seguir. Mariano Cerdá, buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, ¿qué haces por aquí? No me digas que está la novena de San Francisco Javier. Hombre, para eso venimos. ¿Sabes que le cuesta mucho trabajo? Viene para otras cosas de cofradía, pero ahora cuando llega San Francisco Javier no hay que buscarlo. Aparece don Mariano de enseguida. Bueno, ¿con quién vienes hoy? Pues venimos con el padre Carlos, que el predicador que está yo viene a la novena. ¿El predicador que viene de dónde? Buenas tardes. Hola, buenas. José Carlos, Juan Carlos, porque ha dicho. Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Buenas tardes. ¿De dónde viene? Vengo de la Comunidad de Murcia. Soy compañero de que estuvo también el año pasado, de los misioneros javerianos. Soy originario de San Sebastián. ¿De San Sebastián a Murcia? Sí. Caray, mucha diferencia, ¿no?, de tipo de vida, ¿no? Sí. Pero se adapta uno. Sí, pero bueno, se están homogeneizando mucho los estilos de vida. La globalización nos ha obligado a pensar que todos somos lo mismo. ¿Qué significa ser javeriano? Porque nosotros lo decimos con mucha tranquilidad y lo entendemos, pero bueno, habrá personas, esta ciudad además es multicultural, habrá personas que dirán, bueno, ¿qué significa ser javeriano? ¿Quién es este señor? Bueno, los misioneros javerianos somos una congregación, un instituto religioso, misionero, fundado el siglo pasado, no el siglo anterior, a principio del siglo pasado, por un obispo italiano de la diócesis de Ravenna y de Parma, que ahora es santo y hace unos años que es santo, San Guido María Conforti, y somos un instituto misionero, exclusivamente misionero. Nuestra vocación consiste en ir a los países donde nunca has oído hablar de Jesucristo, de Jesús, y para anunciar la buena noticia, fuera de nuestra cultura. No es mucho el tiempo en el tiempo, sin embargo, bueno, pues ahí están, se mantienen toda una institución. Sí. Ahora estamos disminuyendo, como la mayoría de las congregaciones, pero bueno. La edad. Va cansando a los más mayores. Sí. ¿Por qué? ¿No hay vocación? En Europa es difícil que haya vocaciones, no solo misioneras, sino de la vida religiosa. Tenemos vocaciones en África, tenemos vocaciones en Asia, en América Latina también. Pero en Europa... ¿Por qué? ¿Por nuestro nuevo modo de vida? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, nunca hemos estado escasos, ahora sí, pero parece que era un país de vocaciones también, ya no solo continente, sí, ¿no? Sí, bueno, creo que hay unas razones un poco culturales, razones como, por ejemplo,
la cultura de lo provisional, o sea, todo lo que son compromisos un poco para toda la vida, compromisos un poco eso así. Eso pesa mucho, ¿no? Como eso que muy no, aburrido, ¿no? No, todo es como mucho más relativo, provisional. Eso depende mucho de la cultura moderna, posmoderna que estamos viviendo. Esa razón es bastante fuerte. Y otra razón, pues quizá también está de la parte de la vida religiosa, ¿no? El estilo de la vida religiosa que tendría que irse adaptando, tendría que irse un poco haciéndose como reciclándose, tipo, adaptándose a los reciclándose, tiempos, ¿no? Sí, un poquito así. Y están surgiendo nuevos tipos de vida religiosa también. Y este Papa no ha ayudado a eso, no está ayudando a eso, a esa renovación, a ese reciclaje. A mí me da la impresión de que sí, desde fuera de la Iglesia. Está ayudando bastante, ¿eh? Este Papa, con su estilo y su manera, sobre todo, de comprender las situaciones que se viven actualmente, está ayudando bastante. Invitando a todos los religiosos a ser más auténticos, a centrarse en lo fundamental, a dejar un poquito todo lo que es parafernalia, todo lo que es accesorio, que no es tan importante, y a vivir, él dice mucho, ¿no? El ministerio de la alegría, podríamos decirlo, ¿no? El gozo de entregarse al Señor, de vivir por Él, ¿no? Eso está ayudando bastante, sí. Pues ojalá les vaya muy bien. Bueno, no se preocupen. Mariano, ¿horarios de novena? Bueno, el horario, los días laborales, es a las 9:15 de la mañana. Por la tarde a las 6 y a las 8. Los domingos, que coincide dos domingos, que es el día 5 y el día 12. Por la mañana a las 10 y a las 12. Por la tarde 6:30 y 8 de la tarde. En la Iglesia de África. En la parroquia de África. Como es tradicional. Y desde mañana. Desde mañana. Las 9:15 empezamos. A las 9:15. ¿Cuál es el mensaje de San Francisco Javier para adaptado a los tiempos? Ya que hablábamos de reciclaje. Sí, bueno, ya se han celebrado varias novenas de San Francisco Javier aquí en Ceuta, varias, años. O sea, años y años. Pues yo creo que desde el año 50 y algo. Fíjate todo lo que se ha hablado ya de San Francisco, de su historia, de su vida, de todo eso. Yo me voy a intentar centrarme un poquito más en el aspecto más el interior de Francisco, esas experiencias, esa vida que tenía dentro de él, que es el motor que hizo que hiciera que fuera un personaje tan excepcional, ¿no? Y tan especial, tan arrojado, tan valiente, tan todo eso, ¿no? Entonces, pues voy a intentar hablar, y más que hablar, pues invitarnos a todos a meditar, a rezar, a impregnarnos de la figura de San Francisco Javier en algo más interior suyo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en su corazón desde el principio? ¿Qué pasó? Díganos algo, para los que no han decidido asistir a la novena y a lo mejor a partir de lo que diga, pues dice, caray, debo estar allí. Bueno, él primero de todo es de un carácter natural muy particular suyo, navarro, arrojado, valiente, un poco, y también hijo de una época muy, muy heroica, una época excepcional, ¿no? Aquella en la que nació y en la que vivió, de descubrimientos, había también a nivel de iglesia pues muchos revoluciones, ¿no? El protestantismo, un poco todas esas cosas, ¿no? Él sobre todo fue una persona que se sucedió algo que no se sabe bien lo que fue, a partir de los ejercicios espirituales que le dirigió San Ignacio de Loyola en París, que le cambió completamente la vida y toda su energía afectiva, energía también intelectual, energía de corazón, consiguió concentrarla a un solo objetivo, que era anunciar el Evangelio y servir como un militar, diríamos, en la mentalidad de entonces, al único Rey y Señor que es Cristo, ¿no? Hubo una transformación, una conversión profunda dentro de él, a partir de la cual ya se arrojó con todas sus energías a anunciar el Evangelio sin pensar en sí mismo, y de una manera muy particular, ¿no? Pues con el servicio a los más pobres, con la atención a los necesitados, con mucha alegría, con una gran humildad también. Esas características son las que voy a intentar desarrollar un poquito durante la novena, ¿no? Estos 9 días que va a compartir con nosotros, donde va a comprobar cómo queremos, ¿no?, a San Francisco Javier, cómo creemos en él. Porque siempre, bueno, ahí está. Aquí hay mucha devoción a San Francisco. 50 Javier. Años, más de 50 años, sí, sí, sí. Y bueno, y pendientes. Además,
escrupulosamente la novena nos llega cada año. Y eso, pues yo creo que alguna reflexión le puede ayudar a adoptar, no lo sé. Espero, ¿había venido a Ceuta alguna vez? Sí, estuve el año pasado. Estuve el año pasado en julio, participé en un campo de trabajo en el centro de acogida de inmigrantes de San Antonio. Uh-huh. Fue una experiencia muy bonita. Sí, había estado así, unos 15 días. Bueno, pues entonces ya nos conoce un poco, sí. Y le va a resultar más fácil descubrir cómo somos ante San Francisco, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que lo pase muy bien. Mariano, nos vemos en la novena, nueve días de Javier, que es como la conocemos. Tengan todos un feliz fin de semana. El lunes, si no pasa nada, volvemos, como siempre les digo. Tenemos cabalgata, tenemos carrera cuna de la Legión, tenemos muchas cosas, no se pierdan ninguna. Y esta tarde a las 7, ya saben, tenemos el reencuentro de OT, el carnaval más genuino, más de nuestra tierra. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias por estar al otro lado. Adiós.